No me gusta. Me sorprendió muchísimo lo que hay dentro. O sea, lo tuve que abrir y todo para ver si de verdad era verdad. Más allá. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Amaya Cartoon. El 19 de mayo, o sea, ayer, fue mi cumpleaños. Y os quería enseñar todos los regalos que me han hecho mi familia y mis amigos. Voy a empezar enseñándoos las tarjetas y dibujitos que me han hecho. Esto me lo ha hecho una amiga que va a mi clase, que no ha podido venir a mi cumpleaños. Me ha hecho este dibujo, este gatito y pone felicidades. Una mongus. Y este gatito que pone miau al lado. Un compañero de clase, mi súper mejor amigo Javier, me ha dado este pez que obviamente no hemos tenido que hacer en clase de biología. Y otro amigo de mi clase me ha dado este puzzle de cuadrados que no sé bien cómo va, pero está muy chulo. Y también me ha dado este recorte de un papel que nos dieron a la entrada del colegio, o sea, del instituto. Muchas gracias, Ángel. Y ahora voy a ir a por las tarjetas que me ha dado mi mejor amiga, que me ha dado esto de aquí. Esto es lo de abre si estás enfadado, abre si estás enamorado, enamorada, abre si estás triste y abre si estás feliz. Y aquí pues pone cosas. Y también me ha hecho esta carta o esta tarjeta que pone abre cuando sea tu cumple. Y es un poquito larga. Y no te preocupes que no lo voy a leer porque te prometí que no lo iba a leer. Ahora voy a enseñar lo que me ha dado mi familia de cartas. Que ha sido esta, me la ha dado mi hermana Carla, que pone feliz cumpleaños. En una táctica que es con una vela, tienes que escribir o dibujar lo que quieras poner. Y luego con tinta china lo vas poniendo por el papel y se ve así al final. Y pues se ve tu dibujo o lo que quieras escribir. Y está bastante chido. Mi hermana Carla también me ha hecho esta tarjeta. Aquí pone feliz cumpleaños a Maya. Y esto lo hizo en el recreo con los amigos de su clase. Y pone a Maya feliz cumpleaños, te quiero mucho, espero que te lo pases bien. Y que te diviertas porque eres la mejor. Qué mona. Te quiero muchísimo, Carla. Esto me lo ha dado mi hermano Eric, que está súper chulo y me encanta el dibujo. Y él, como lo ha dibujado, me encanta. Muchísimas gracias, Eric, te quiero un montón. Y esta es la carta que me ha dado mi familia, todos juntos. Me ha dado esto que pone feliz cumpleaños, que todos tus sueños hagan realidad. Así, y aquí pone pues esto, las firmas. Y aquí pone esto. Y es que no puedo leerlo sin que se me salga una lagrimilla. Entonces no lo voy a leer. Y ya hemos acabado con las cartas y ahora os voy a enseñar lo que tengo por aquí. Y vamos a empezar por Pedro. Es un caballo que venía en esta bolsita. Que también tenía una correa, pero la correa no sé dónde ha acabado. Y pues estos son enganchados aquí, pues todavía así con el de paseo. Está chulísimo. Pedro, a veces siento que somos Pedro y yo solos contra el mundo. Ahora os voy a enseñar lo que hay en esta bolsa. Lo he metido todos juntos en esta bolsa. O sea, de diferentes personas, pero lo han puesto todos juntos. Me han regalado este bolsito, que me encanta porque la textura es súper chula y es súper bonito. Y me encanta que lo puedes poner o así o así. Y pues la verdad es que me parece súper bonito el bolso. Vamos a por la siguiente.
cosa. Ahora, este vestidito, que me lo he probado y me encanta, es precioso. También me han regalado este top que pone verano y vacaciones, es justamente lo que necesito ahora mismo. Y es súper bonito, me encanta. También me han regalado este otro top, pero este me queda grande, así que tendré que cambiarlo. Y por último, de ropa, esta camisa que es así para el verano, es súper bonita. Y pues se puede poner, se puede poner así o atada. Ahora vamos a por esta bolsita. Vamos a empezar con este tupper. Este tupper tiene una historia preciosa, y es que al principio de curso, la amiga que me regaló esto me robaba el tupper todo el rato, y un día rompió un trozo del tupper. Entonces, aquí hay un nuevo. Y dentro de este tupper tiene chicles y dos dipper minis. Y estos dos bolis, que uno es de dinosaurio y otro de... no sé qué es esto. Los dos pintan de color azul. Ahora, esto, que son auriculares de aguacate. Y aquí tiene para guardar los auriculares. Y esto es que mi mejor amiga con... otra de mis mejores amigas, ha hecho un regalo que era de los cinco sentidos, y este es del oído. Entonces, por eso es un auricular, porque es para el oído. También me han dado esta botella de agua, que está muy chula porque se abre y se pega aquí magnéticamente. A mí me han dado esto, que pone felicidades, y es lo típico que se pone así cuando es tu cumpleaños. Y ahora os voy a decir esto, que esto es lo que os he dicho antes de los cinco sentidos. Este sería el gusto, y son pipas. Y me encantan porque a lo mejor soy un poco adicta a ellas, a las pipas. Y también de gusto me han dado más chicles. Los voy a sacar. Más chicles. Y este, que es mi chupachup favorito. Es que está buenísimo. También me han dado esto, que no me acuerdo de qué es. También es de los cinco sentidos, pero no me acuerdo de qué. Bueno, no me acuerdo de qué era esto, pero venía... es que ponía en el cartelito ponerte, ponía para ponerte guapetona. ¡Mua! Pero no sé qué ponía de... que de los cinco sentidos cuál era. ¡Vista! Porque para verte guapetona. Y también este... este pinta uñas, también de Essence, que es como de un colorcito rosa, pero flojo, con un color salmón más flojo. Me encanta. Me lo voy a poner. También me han dado de los cinco sentidos esto, que es del olfato. Es una velita y huele a... piruleta, como a chuches. Huele súper bien, me encanta. Y además le han puesto ahí que pone feliz cumpleaños y dos estrellitas. Creo que sí, dos estrellitas. Este es el olfato. Esto también es de los cinco sentidos, pero no me acuerdo qué sentido era. Y es un ex... ¿qué sentido era? Y es un exfoliante de coco, que huele súper bien. Lo último de los cinco sentidos es esto, que es el
tacto. Y es como ese emoji. Y eso es slime. Y tú le pones el slime dentro al emoji. Y cuando aprietes el emoji, pues sale el slime por la boca. Como si lo estuviera vomitando. ¡Qué mono! Parece un mochi. Pobre caja. Uy. Bueno. Ay. Esto se pone en la boca. Creo, porque no sé por dónde ponerlo si no. Ay, se lo está comiendo. Uy. ¿Qué? No me gusta. Qué asco. Bueno, después de habernos entretenido un rato con el bicho este que escupe slime, que está chulísimo, pero... Ah, pero bueno, te escupe encima. Vamos a por la siguiente cosa. Esta vela es otra vela como esta, pero esta huele a piruleta y esta huele a vainilla y me encanta cómo huele. O sea, adoro. Además, me encanta cómo es el botecito, es como súper estético. Estético, aestético, súper bonito. Ah, sí, tú lo puedes hacer, me encanta. Siguiente, estas pulseras que son súper bonitas también, porque son como que lo puedes combinar con todo, porque son tipo colores básicos: dorado, negro y blanco. Entonces te combina con cualquier prenda o casi todas. Y ya estamos acabando con los regalos, pero todavía no. Bueno, aquí estaba esto, pero se ha caído. Es un boli que tiene un coronavirus aquí arriba. Y tipo, tú vas escribiendo así. ¡Qué chulo! ¿Te estresas en clase? Mira, se juntan. Ya sé con qué me voy a entretener yo en clase de biología. Pero está muy chulo. Teniendo en cuenta que yo a esta persona le regalé un boli de caca. Pero literalmente era un boli. O sea, como este. Pero tenía aquí un bate. Así. Un bate. Y tú pulsabas, no me acuerdo dónde, y salía una caca. Estaba chulísimo. También me han regalado este anillo que tiene serpientes. Son como dos serpientes. Y lo último que hay en esta bolsa es otra bolsa. Está roja y tiene dentro esto de aquí. ¿Qué es esto? Es un gloss que tiene así como un poquito de color rosita. Y me lo voy a probar. Voy a poner esto aquí. Huele bastante bien. Creo que las velas están mejor aquí abajo. Y el anillo aquí. Y ahora vamos a por el último regalo, que es este de aquí, que me lo ha dado mi familia. Y os voy a contar por qué me ha dejado tan sorprendida este regalo.
Primero de nada, mi padre me dijo que podía escoger entre hacer una fiesta con mis amigas, o sea, una fiesta, o sea, celebrar mi cumpleaños con mis amigas o que me dieran un regalo. Y pues yo escogí celebrar el cumpleaños con mis amigas. Y entonces este regalo pues me sorprendió mucho porque yo pensaba que no me iban a hacer regalo. Y aparte también me sorprendió muchísimo lo que hay dentro. O sea, lo tuve que abrir y todo para ver si de verdad era verdad. O sea, si de verdad era real o era una broma. Y bueno, en esta caja estaba... Yo lo abro. Que me encanta cómo es la caja porque sabe de una manera chulísima. Yo abría la caja, o sea, tú abres la caja y dentro estaban las cartas de mi familia. Este papel. Y había huesitos y chocolates. Uy. Y en el fondo había... Yo cuando la abrí, yo cuando vi la caja, tuve que abrirlo de verdad porque pensaba que dentro iba a poner un papelito que pone feliz cumpleaños o un papel y una goma o algo así. Y no, sí estaba el móvil. Pero pues no me he aguantado las ganas y ya lo he abierto, ya lo he configurado y todo. Si lo podéis ver. Y pues la verdad es que estoy súper feliz, muchísimas gracias. Y pues este regalo cuando lo abrí, yo leí antes la tarjeta de mis padres, que es de mi familia, que es esta de aquí. Y pues viendo este regalo pues como que fueron cuadrando las cosas. Y bueno, voy a leer la carta. Hola Maya, muchísimas felicidades por tu cumple. Para ese día queremos hacerte un regalo muy especial de parte de toda la familia. Esperemos que te guste y que lo disfrutes mucho, pero sobre todo que te ayude a cumplir todo lo que tu cabecita soñadora puede imaginar. Nunca olvides lo orgullosos que estamos de ti y que te queremos hasta la luna y más allá. Primero de nada quiero agradecer a todos los que han venido a mi cumpleaños. Espero que se lo hayan pasado súper bien y muchísimas gracias por acompañarme este día. Y muchísimas gracias también por acompañarme y ver este vídeo a todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!